pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. La abundancia del corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Evangelio de Mateo, capítulo 12, verso 34. A mí no me gusta el fútbol, ¿qué le vamos a hacer? Pero sé que veo las grandes pasiones que levanta un derbi cuando se acerca y cómo afloran los sentimientos por los colores. Es en esos momentos cuando podemos comprobar cómo nos motiva lo que nos apasiona. Somos el conjunto de las certezas que habitan en nuestro corazón y declarándolas damos a conocer quién y qué somos. Así pues, exponemos a los demás que creemos, que pensamos, que nos gusta, que esperamos, etc., lo cual da a conocer a los otros quién soy yo. Confesar con la boca la abundancia del corazón. ¿Pero qué abunda realmente en nuestro corazón cuando el silencio es mi respuesta? ¿Cuántos silencios avergüenzan mi alma? Porque no te engañes, de lo que abunda en el corazón habla tu boca. Hubo una mujer enferma, relata el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, verso 43, que creyó en su corazón y fue sanada. Pero había para ella un plan más alto, una esperanza, una promesa inalcanzable para ella, impensable, algo desconocido la esperaba desde la eternidad, la salvación. Solo tuvo que confesar. ¿Qué importancia da la Biblia a confesar y qué poca le damos nosotros? ¿Cuánta gente se cruza en nuestras vidas necesitada de una palabra de esperanza, secos sus corazones por la desesperación de una vida vacía y sin rumbo? ¿Qué motiva tu corazón? ¿Arde tu corazón por la pasión de un alma rescatada? Despertemos, levantemos nuestras voces, proclamemos en este día la esperanza que habita en nuestros corazones y que trajo una razón para vivir, la única y verdadera certeza de nuestra vida. Cristo Jesús, Señor y esperanza de nuestras vidas. Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.